El mayor secreto de la vida es, y recuérdalo siempre, que la vida es un regalo. No te lo has merecido en primer lugar. No es tu derecho. Se te ha dado, no te lo has ganado. Una vez que entiendas esto, muchas cosas se aclararán. Si la vida es un regalo, entonces todo lo que pertenece a la vida será un regalo. Felicidad, amor, meditación, todo lo que es hermoso será un regalo de lo sagrado, del todo. No puedes merecerlo de ninguna manera y no puedes forzar la existencia para que te haga feliz, o para que te haga amoroso, o para que te haga meditativo. Ese mismo esfuerzo es del ego. Ese mismo esfuerzo crea miseria. Ese mismo esfuerzo va en tu contra. Ese mismo esfuerzo te ha destruido, es suicida. En la Constitución estadounidense han otorgado un derecho básico, y lo llaman el derecho fundamental básico, para buscar la felicidad. Es imposible perseguir la felicidad. Nadie lo ha perseguido nunca. Uno tiene que esperarlo. Y no es un derecho en absoluto. Ningún tribunal de justicia puede obligarte a ser feliz o obligar a la felicidad a estar contigo. Ninguna violencia gubernamental es capaz de hacerte feliz. Ningún poder puede hacerte feliz. Los padres fundadores cometieron un error muy profundo. Parece que Jefferson no sabía mucho sobre la felicidad. Los políticos no pueden saberlo, son las personas más infelices del mundo. Jefferson agregó este derecho a la Constitución estadounidense, y se sorprenderá de que debido a esto, a la misma redacción, Estados Unidos se ha convertido en uno de los países más infelices del mundo. Porque la idea misma de que puedes buscar la felicidad, que puedes merecerla, que puedes exigirla, que tienes derecho a ser feliz, es una tontería. Nadie tiene derecho a ser feliz. Puedes ser feliz, pero no hay nada como un derecho al respecto. Y si crees que es tu derecho, seguirás errándote, porque has comenzado a mirar en la dirección equivocada desde el principio. ¿Por qué es esto entonces? Si la vida es un regalo, todo lo que pertenece y es intrínseco a la vida va a ser un regalo. Puedes esperarlo, puedes ser receptivo a ello, puedes permanecer en un estado de ánimo rendido, esperando, paciente, pero no puedes exigir y no puedes forzar. Emile Coe está más alerta que Jefferson. Emile Coe ha descubierto una ley que él llama la ley de efecto inverso. Hay ciertas cosas que, si tratas de hacer, las deshaces. Si no trata de hacerlos, es posible que pueda hacerlos. El mismo esfuerzo te lleva al efecto inverso. Por ejemplo, dormir. ¿Quieres ir a dormir? ¿Qué puedes hacer? Todo el mundo tiene el derecho fundamental a dormir, pero ¿qué puedes hacer tú? ¿Puedes pedirle a la policía que venga a ayudar? ¿Qué puedes hacer cuando no tienes ganas de ir a dormir? Hagas lo que hagas, te va a perturbar porque el mismo esfuerzo va en contra del sueño. El sueño es una falta de esfuerzo. Cuando simplemente te relajas, sin hacer nada, poco a poco te vas quedando dormido. No puedes nadar hacia él, estás a la deriva. No puedes hacer ningún esfuerzo consciente. Y este es el problema de todas aquellas personas que sufren de insomnio. Todos los insomnes tienen sus rituales. Hacen ciertas cosas para que les llegue el sueño. Y ahí es donde fallan, ahí es donde todo sale mal. ¿Cómo puedes forzar el sueño? Cuanto más fuerces, más tú estarás allí, consciente, alerta, consciente. Cada esfuerzo te hará más consciente, más alerta y se pospondrá el sueño. ¿Qué haces cuando quieres ir a dormir? No haces nada. Simplemente espera, en un estado de ánimo tranquilo. Simplemente permites que el sueño venga a ti, no puedes forzarlo. No puedes exigir, no puedes decir, ven. Con los ojos cerrados, en una habitación oscura, sobre tu almohada, simplemente esperas. Y esperando, empiezas a ir a la deriva. Como una nube que se desliza, va a la deriva, tú te desplazas poco a poco de la mente consciente a la inconsciente. Pierdes todo el control. Tienes que perder el control, de lo contrario no puedes irte a dormir, porque la parte que controla es la mente consciente. Tiene que permitir. Hay que dejar el control por completo. Entonces, no sabes cuándo, ni por qué, ni cómo, te llega el sueño. Solo por la mañana te das cuenta de que has estado dormido y has dormido bien. El 99% de las personas que sufren de insomnio crean su propio problema.
No me he encontrado con más del 1% de los insomnes que realmente sufren de algo en la química de su cuerpo. El 99% simplemente están sufriendo porque no conocen la ley del efecto inverso de Emile Coué. Son seguidores de Jefferson, piensan que dormir es un derecho. En la vida, solo en la superficie, en el mercado, existen los derechos. A medida que profundiza, los derechos desaparecen. A medida que profundiza, aparecen los regalos. Esta es una de las cosas más básicas para recordar siempre. Usted no ha merecido la vida, y la vida está ahí. Absolutamente inmerecido, estás vivo, con una energía tremenda, vivo. ¿Cómo sucede? ¿Y si la vida puede pasar sin merecerla, sin ningún derecho a ella, por qué no la felicidad? ¿Por qué no amar? ¿Por qué no éxtasis? Todos pueden pasar, pero hay que entender la ley. La ley es, no lo intentes directamente. La felicidad no se puede perseguir. Se puede persuadir. La persuasión es indirecta. No es un ataque. Te mueves, pero no directamente, porque cuando eres directo eres agresivo. Nada es tan directo como la violencia. Y nada es tan violento como la franqueza. La vida se mueve en círculos, no directa. La Tierra se mueve alrededor del Sol. El Sol se mueve alrededor de un Sol mayor. Las galaxias se mueven, todo el universo se mueve, en rondas. Las estaciones se mueven en una ronda. Infancia, juventud, vejez, se mueven en círculo. Toda la vida es circular, nunca va directa. No es como una flecha que va directo al blanco. Una flecha es invención del hombre. En la vida no hay nada como una flecha. Una flecha es la mente violenta del hombre. Una flecha elige el corte más corto entre dos puntos. La flecha tiene mucha prisa, parece demasiado consciente del tiempo. Pero Dios no tiene prisa. Justo el otro día estaba leyendo un pequeño folleto de fanáticos de Jesús. El 99% son tonterías, pero el 1% es realmente hermoso. E incluso si algo es un 1% hermoso, es mucho, porque si vas a los teólogos cristianos, son un 100% tonterías. El 1% que era significativo, me encantaba. Esa parte dice, la prisa mata. La prisa es un desperdicio. Y Dios no tiene prisa. Se mueve con infinita paciencia. Dios es un holgazán, anda por ahí. De hecho, Dios no se va a ninguna parte, ya está allí. Así que no hay objetivo. La flecha está bailando vueltas y vueltas y vueltas. No va a ningún objetivo, no hay objetivo. Simplemente ser es el objetivo. Así que Dios ronda como la fragancia de una flor que cuelga en una noche de verano, dando vueltas y vueltas, sin ningún lugar a dónde ir. Y Dios tiene una paciencia infinita. Trabaja con cuidado y de manera muy indirecta. Él crea un bebé y tarda 9 meses, no parece tener ningún experto en eficiencia a su alrededor. Esto ha estado ocurriendo durante millones de años y él no ha aprendido nada, de lo contrario, podría haber logrado crear mejores instrumentos para que se pudiera crear un bebé en 9 minutos. ¿Por qué 9 meses? Y desde el principio ha estado haciendo lo mismo, no ha aprendido nada. Debería preguntar a los expertos, particularmente a los expertos en eficiencia. Le mostrarán cómo producir en masa y no perder tanto tiempo. 9 meses por bebé. Pero no es solo con los bebés, con las flores también tiene un cuidado infinito, con los pájaros, incluso con una brizna de hierba, tiene un cuidado y un tiempo infinitos. Él no tiene prisa. De hecho, parece que no es consciente del tiempo en absoluto. Él existe eternamente. Si quieres estar con él, no tengas prisa, de lo contrario, lo pasarás por alto. Él siempre estará holgazaneando aquí y ahora, y tú siempre estarás yendo allí y entonces. Siempre serás como una flecha, y él no es como una flecha. Y estar con Dios es ser feliz, estar con Dios es estar vivo, estar con Dios es estar en meditación. Pero todo el entrenamiento del hombre es cómo hacer las cosas rápido. La velocidad en sí misma parece ser un valor. No lo es. En sí mismo solo puede crear locura, y ha creado locura. Muévete indirectamente. ¿Y qué es indirectamente? Conocí a un anciano que siempre se quejaba, siempre gruñón. Todo estaba mal, era un crítico nato.
Y, por supuesto, como sufren los críticos, él sufrió, porque a veces hacía demasiado calor, a veces hacía demasiado frío, a veces llovía demasiado y a veces no llovía nada. Todas las estaciones, todo el año, estaba sufriendo. Una mente negativa, una actitud negativa, y estaba continuamente en busca de ser feliz, continuamente haciendo todo lo posible para estar contento y satisfecho. Pero no he visto a un hombre más descontento, que él era la personificación misma del sufrimiento, la insatisfacción, el descontento. En sus ojos no había nada más que descontento. En su rostro estaban escritas muchas arrugas de tensión y descontento, todas las quejas de toda su vida. Pero de repente un día cambió. Había cumplido 60 años y al día siguiente era su cumpleaños. La gente vino a saludarlo, y no podían creer lo que veían, había cambiado tan repentinamente, en la noche. Alguien también me lo contó, así que bajé a su casa para preguntar, porque esto era una revolución. La revolución rusa no fue nada comparada con ella. La revolución china, nada comparado con ella. Una revolución. Durante 60 años, este hombre se había entrenado para el descontento. ¿Cómo, de repente? ¿Qué había pasado? ¿Qué milagro? No podía creer que incluso Jesús pudiera haber hecho tal milagro, no era posible, porque nunca escuchas en la Biblia. Jesús curó a ciegos, curó a sordos y mudos, curó incluso a los muertos, pero tú no escuchéis ni una sola historia de Jesús curando a nadie del descontento. No es posible. Le pregunté al anciano, estaba realmente feliz, rebosante de felicidad, le dije, ¿qué te ha pasado? Él dijo, ya es suficiente. Durante 60 años traté de ser feliz y no pude, así que anoche decidí, ahora olvídalo, no te preocupes por la felicidad, solo vive. Y aquí estoy, feliz. Persiguió la felicidad durante 60 años. Si persigues, te volverás cada vez más infeliz. Vas directo, como una flecha, y Dios no cree en los atajos. Alcanzarás tu objetivo, pero la felicidad no estará allí. Millones de personas alcanzan sus objetivos. Querían tener éxito, tienen éxito, pero no están contentos. Querían ser ricos, son ricos, pero infelices. Cuanto más ricos se vuelven, más infelices se vuelven, porque ahora hasta la esperanza está perdida. Estaban pensando que cuando se hicieran ricos serían felices, ahora son ricos y felices, no pueden ver ningún signo de ello en ninguna parte. Ahora, con la infelicidad también se asienta la desesperanza. Un hombre pobre nunca está desesperanzado, un hombre rico siempre lo está. Y si encuentras un hombre rico que todavía no está perdido, es seguro que todavía no es rico. La desesperanza es el símbolo de ser rico. Un pobre puede tener esperanza. Hay millones de cosas que él no tiene. Puede soñar, puede tener la esperanza de que cuando estas cosas estén allí, habrá alcanzado el objetivo. Entonces todo estará bien, él será feliz. Este hombre persiguió la felicidad durante 60 años. A los 60 años la muerte se acerca, y debe haberlo sentido esa noche, porque cada vez que llega a un cumpleaños surge una sutil sensación de muerte. Para reprimir ese sentimiento celebramos los cumpleaños. Siempre que llega a un cumpleaños, ese día es imposible olvidar la muerte. Para ayudarte a olvidar, los amigos vienen a saludarte y te dicen, este es tu cumpleaños. Cada cumpleaños es un día de muerte, porque ha pasado un año más, la muerte se acerca. De hecho, un cumpleaños no es un cumpleaños, no puede serlo. La muerte se acerca, la muerte se acerca. El tiempo se desliza rápido entre los dedos. La misma tierra sobre la que estás parado está siendo arrancada. Pronto estarás en el abismo. Un cumpleaños es un día de muerte. Para ocultarlo, para suprimirlo, la sociedad ha creado trucos. La gente vendrá con flores y regalos para ayudarte a olvidar que la muerte se acerca, y lo llaman cumpleaños. Había cumplido los 60. A la mañana siguiente se acercaba un nuevo cumpleaños. Debe haber sentido, debe haber escuchado los sonidos, los pasos, de la muerte en algún lugar alrededor. La sombra. Y decidió, ya es suficiente. Perseguí durante mucho tiempo, casi toda mi vida se ha desperdiciado tratando de estar contento, y no pude estarlo, así que ahora me las arreglaré sin nada. El anciano dijo, ahora aquí estoy. Nunca he estado tan contento como hoy, absolutamente contento.
no hay descontento, no hay infelicidad. En la búsqueda misma creas infelicidad. Cuando no buscas, la felicidad te busca a ti. Cuando buscas, buscas solo y no encuentras. ¿Dónde buscarás? ¿Cómo buscarás? La mente nunca puede ser feliz. La mente es tu descontento acumulado. La mente es tu pasado infeliz acumulado, todo el sufrimiento por el que has pasado. Es una herida en tu ser. Y la mente trata de buscar, de perseguir, y fallas. Cuando te olvidas de la felicidad, de repente eres feliz. Cuando te olvidas de la satisfacción, de repente está ahí. Siempre ha estado ahí a tu alrededor, pero tú no estabas ahí. Estabas pensando, en algún momento en el futuro se debe lograr un objetivo, ganar la felicidad, practicar la satisfacción. Estabas en el futuro y la felicidad te rodeaba como la fragancia de una flor. Sí, Dios es un holgazán. Siempre está merodeando por algún lugar. Y has ido demasiado lejos, buscando. Vuelve a casa. Y simplemente ser. No te preocupes por la felicidad. La vida está ahí como un regalo, la felicidad también va a estar allí como un regalo del todo, un regalo sagrado. Cuando estás buscando demasiado estás cerrado, la tensión misma de buscar y buscar te encierra. Cuando deseas demasiado, el mismo deseo se vuelve un estado de cosas tan tenso que la felicidad no puede penetrarte. La felicidad te penetra de la misma manera que el sueño, la alegría te llega de la misma manera que el sueño. Cuando estás en un estado de abandono, cuando permites, cuando simplemente esperas, vienen. De hecho, decir que vienen no es correcto. Ya están ahí. En un Lego puedes verlos y sentirlos, porque estás relajado. En la relajación te vuelves más sensible, y la felicidad es la cosa más sutil posible, la más sutil, la crema misma de la vida, la esencia. Cuando estás relajado en un abandono total, sin hacer nada, sin ir a ninguna parte, sin pensar en ningún objetivo, sin blanco, no como una flecha sino como un arco, relajado, sin tensión, ahí está. Escuché una historia sobre un gran emperador mogol, Babur, que conquistó la India. Se convirtió en uno de los más grandes emperadores del mundo, gobernó casi la mayor parte del mundo que cualquier hombre haya gobernado jamás. Un hombre muy sabio, vino a verlo, pero el hombre sabio estaba muy decepcionado porque Babur estaba hablando a la gente de su corte de una manera tan profana. Bromas vulgares y burlonas ordinaria, ni siquiera refinada, y riéndose a carcajadas. El sabio se sintió desilusionado. Él dijo, estaba pensando que eras un hombre culto, y he oído muchas historias de que amas la sabiduría, por eso estoy aquí. He oído que en vuestra corte tenéis muchos sabios, eruditos, músicos, filósofos, religiosos, ¿y qué veo aquí? Una simple vulgaridad. Es intolerable, no puedo estar aquí en tu corte un solo momento más. Babur dijo, solo un momento, luego puedes irte. Mira en ese rincón. En ese rincón había un arco. El sabio dijo, ¿qué tiene eso que ver con la situación? Babur dijo, no puedo estar siempre tenso. Si el arco está siempre tenso, y la flecha siempre sobre él, pronto se romperá el arco. Perderá su elasticidad. Entonces no será flexible, y un arco tiene que ser flexible, solo entonces está vivo. Cuanto más flexible, más vivo. Ese es mi arco, y yo soy como mi arco. A veces, sí, estoy tenso, la flecha está sobre él, el arco está estirado. Pero solo a veces. Luego descanso y me relajo también. No sé qué le pasó a ese sabio. Siento que Babur era más sabio que ese hombre sabio. Un arco necesita relajación. Tú también eres un arco. También necesitas relajación. Por cosas pequeñas, el mundo del mercado se puede mover como una flecha, porque eso es creación del hombre. Pero para lo que no es creado por el hombre, no puedes ser como una flecha, tienes que ser como un arco relajado. Dios es relajación total. Por lo tanto, Patanjali dice que el samadhi perfecto es como el sueño, con solo una diferencia de lo contrario, la calidad es la misma, el mismo sabor, el mismo gusto, con solo una diferencia. En el sueño estás inconsciente, en samadhi estás consciente. Pero la relajación, el dejarse llevar, es lo mismo. Todo se destensa, sin ir a ningún lado, ni siquiera pensar en ir a ningún lado, solo estar aquí y ahora, de repente todo comienza a suceder. No debes hacer nada para ser feliz.
De hecho, has hecho demasiado para volverte infeliz. Si quieres ser infeliz, haz demasiado. Si quieres ser feliz, permite las cosas, permite que las cosas sean. Descansa, relájate y déjate llevar. Let go es el secreto de la vida. Let go es el secreto de la religión. Let go es el mayor secreto. Cuando estás en un let go, muchas cosas, millones de cosas, comienzan a suceder. Ya estaban sucediendo, pero nunca te diste cuenta. No podrías ser consciente, estabas comprometido en otro lugar, estabas ocupado. Los pájaros siguen cantando. Los árboles siguen floreciendo. Los ríos siguen fluyendo. El conjunto está sucediendo continuamente, y el conjunto es muy psicodélico, muy colorido, con infinitas celebraciones en marcha. Pero estás tan comprometido, tan ocupado, tan cerrado, sin una sola ventana abierta, sin ventilación cruzada en ti. Ningún rayo de sol puede penetrar en ti, ninguna brisa puede atravesarte, eres tan sólido, tan cerrado, lo que Leibniz llamó monadas. Ustedes son monadas. Mónada significa algo sin ventanas, sin apertura, con toda posibilidad de apertura cerrada. ¿Cómo puedes ser feliz? Tan cerrado, ¿cómo puedes participar en los misterios que te rodean? ¿Cómo puedes participar en lo divino? Tendrás que salir. Tendrás que abandonar este encierro, este encarcelamiento. ¿A dónde vas? ¿Y crees que en algún lugar del futuro hay algún objetivo por alcanzar? La vida ya está aquí. ¿Por qué esperar al futuro? ¿Por qué posponerlo para el futuro? El aplazamiento es suicida. La vida es lenta, por eso no puedes sentirlo. Es muy lento, y tú eres insensible, de lo contrario, la postergación es el único veneno. Te matas poco a poco. Sigues postergando y sigues perdiendo la vida que está aquí y ahora. Para aquellos que han llegado al aquí y ahora, la vida entera empieza a llover flores sobre ellos. Empiezan a suceder muchas cosas que nunca soñaron. Cuando por primera vez estás realmente relajado en un estado meditativo, no puedes creer que la vida sea tan hermosa, tan eufórica, tan infinita, tan Satchitanand, no puedes creerlo. Es increíble. Cuando un Buda informa, nadie cree. Cuando un Jesús habla de su reino de Dios, nadie cree. Incluso aquellos que siguen, tampoco son absolutamente confiados. Hay una historia de que Tomás era el discípulo más amado de Jesús, pero incluso él no era un creyente absoluto, incluso dudaba, de ahí la frase Tomás el incrédulo. Tomás era el discípulo más amado, el más cercano y, sin embargo, también era un Tomás que dudaba. Sucedió que Jesús se movía de una orilla del lago de Galilea a la otra orilla. Les dijo a sus discípulos que siguieran adelante y que él vendría. Así que se fueron en un bote. Entonces, de repente, cuando estaban en medio del lago, no podían creer lo que veían. Jesús venía caminando sobre el agua. Se olvidaron de todo acerca de Jesús, pensaron que esto debe ser un fantasma. Habían visto tantos milagros, incluso los muertos habían resucitado, pero ahora no podían creer. Se olvidaron de todo en el momento de la sorpresa, era un fenómeno tan increíble. Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos se asustaron y temblaron tanto que comenzaron a orar a Dios. Sálvanos. ¿Quién es este hombre que viene? Debe ser un fantasma. Estamos en peligro. Incluso Tomás gritó, ¿quién eres? Cuando Jesús se acercó. Jesús dijo, ¿no puedes verme? ¿Me has olvidado por completo? ¿No puedes creer que yo soy Jesús, tu maestro? Pero aún estaban temblando. Tomás dijo, si eres realmente Jesús y no un fantasma, o el diablo disfrazado, si eres realmente Jesús, y si realmente estás caminando sobre el agua, entonces déjame también caminar sobre el agua, maestro. Este fue un truco para probar. Jesús dijo, sí, puedes venir. Entonces hubo problemas. Tomás caminó 2, 3 pasos. Sí, podía caminar, pero entonces surgió la duda. Tal vez sea el diablo que me está jugando una mala pasada, si no, ¿cómo puedo caminar? Es imposible. La cosa estaba pasando, él caminaba sobre el agua, pero él mismo no podía creerlo. Le surgió una duda e inmediatamente se hundió en el lago y Jesús tuvo que correr y sacarlo. Y Jesús dijo, hombre de poca fe. A partir de ese día, prevaleció la frase Tomás el incrédulo. Pero él era el más amado. Los demás ni siquiera tenían la suficiente confianza para salir del bote, ni siquiera para intentar.
Cuando Jesús trae la noticia, la buena noticia del reino de Dios, nadie le cree. Cuando Buda habla del infinito vacío interior, nadie le cree. No podemos creer. ¿Cómo podemos creer si no sabemos? Se necesita al menos un vistazo. Vivimos en tal sufrimiento, infierno, las noticias sobre el reino de Dios parecen ser solo un sueño, una poesía tal vez, pero nada más. La religión no parece más que literatura, ficticia, gran ficción, pero nada más. Tiene que ser así, es natural en cierto modo, porque no sabes dónde estás parado, qué está pasando a tu alrededor. Eres tan insensible, cerrado. Abre las ventanas, abre las puertas. Y salir corriendo de este encarcelamiento, pararse bajo los cielos. Sentir otra vez. Pensar no ayudará. El pensamiento puede seguir y seguir dentro de ti sin abrir una sola ventana. Solo el sentimiento te saca de ti mismo, y tienes tanto miedo de sentir, tanto a gusto pensando y tanto miedo de sentir, porque el sentimiento te sacará. Te traerá de nuevo a la corriente misma de la vida. Estarás en el río, moviéndote hacia el océano. Siente más, piensa menos, y poco a poco verás que cuanto más puedas sentir, más relajado estarás. Cuanto más puedas sentir, más te das cuenta del secreto de la vida, que no necesitas hacer nada al respecto, solo tienes que estar disponible. Solo disponible, digo, y todo te llega. Una vez que surge la idea de agarrarse, de aferrarse, todo desaparece. Este es el significado de esta historia sufí. Había un hombre que vivía a la orilla del mar que amaba las gaviotas. El amor es el centro mismo de todos los sentimientos, el amor es el alma de todos los sentimientos. Todos los sentimientos dependen del amor. Si no amas, poco a poco todos los sentimientos desaparecerán. Si amas, todos los sentimientos serán revividos. Y recuerda, digo todos los sentimientos, negativos, positivos, todos. Cuando amas, también empiezas a odiar, inmediatamente. Cuando amas, también empiezas a sentir ira, inmediatamente. Cuando amas, te sientes triste, te sientes feliz. Cuando amas, todos los sentimientos vuelven a la vida. Este es el problema. Por eso ninguna sociedad permite el amor, porque si sucediera que en el amor solo surgieran buenos sentimientos, sentimientos que la sociedad decide que son buenos, no habría problema. Pero con el amor, lo malo es que no solo florece el cielo, sino también el infierno. Están juntos, son dos aspectos de la misma moneda. No se pueden separar, y no hay necesidad de separarlos, porque un cielo sin infierno sería más pobre. Un amor sin ira sería impotente. Un amor sin tristeza sería superficial. La vida es una polaridad, y a través de las polaridades la vida se vuelve más y más rica y más compleja. La vida no es como la lógica aristotélica ordinaria, la vida es más como la dialéctica hegeliana. Tesis, antítesis. Dos polaridades se encuentran y luchan, y surge un tercer fenómeno, la síntesis. Una mayor armonía surge de dos polaridades, luego esa mayor armonía se convierte nuevamente en tesis, surge una nueva antítesis, luego nuevamente se alcanza un peldaño más alto en la escala de la síntesis. Así se mueve la vida. La vida es dialéctica hegeliana, no es lógica aristotélica. No es simple dualidad. Una y otra vez alcanza la unidad a través de la dualidad, y esa unidad nuevamente se convierte en un polo. Crea otro polo, comienza el movimiento. Así es como la vida está tratando de alcanzar pináculos cada vez más altos del ser. Cuando amas, te vuelves feliz y también te entristeces. Estas son la tesis y la antítesis. El amor es una armonía, la síntesis. La vida se mueve a través de opuestos, al igual que un río se mueve a través de dos orillas. No puedes concebir un río con una sola orilla. Si concibes esto, entonces todos los ríos desaparecen. Si intenta asegurarse de que una orilla sea mejor, entonces los ríos no pueden existir. Eso es lo que le ha sucedido a la conciencia humana. Desde el principio, el hombre decidió contra el odio, contra la ira, contra todos los polos negativos, que no son buenos. No son buenos si están solos, son muy malos. Si un hombre simplemente está enojado sin amor, está loco. Esta ira es una enfermedad. Pero si un hombre está enojado por amor, un padre enojado con su hijo, por amor, entonces la ira tiene una belleza propia.
Ningún niño jamás se sentirá mal con un padre que estaba enojado por amor. Pero un padre que simplemente estaba enojado sin amor no puede ser perdonado. El niño puede olvidarlo, pero no puede perdonar. Solo ira, sin amor. Esa enfermedad es venenoso, pero si está enojado con el amor, el niño entiende. Él entiende tu amor. Y en ese todo más grande del amor, cabe la ira. Es solo amor en acción, nada más, y el niño inmediatamente lo siente, y te ama más por eso. Un esposo enojado sin amor es solo ego, tratando de poseer, dominar. Un esposo enojado con amor no es un ego tratando de poseer, sino un amor tratando de ayudar. Incluso si se necesita ira, el amor está listo para enojarse. Cuando surge el amor, estallan todos los sentimientos, un volcán explota y el hombre se asusta. Así que es mejor, decidió el hombre, no tocar este volcán. Que esté ahí, escondido, porque también trae cosas negativas. Pero los que saben, dicen que no le tengan miedo a lo negativo. Lo negativo está obligado a estar allí con lo positivo, como una sombra está obligada a estar contigo. Si no quieres sombra, tendrás que matarte. Solo entonces puede desaparecer la sombra. Pero nada está mal en una sombra. Si estás allí, no pasa nada. Si hay amor, nada está mal. Alguien le preguntó a San Agustín: dime en una oración simple, todo el mensaje de Cristo, porque soy un hombre ignorante y no puedo entender las sutilezas de la teología. Y no sé mucho sobre moralidad, así que no me den disciplinas complejas que tal vez no pueda seguir. Dame una disciplina simple, tan simple que pueda entender y seguir. Se dice que San Agustín cerró los ojos y meditó, y luego dijo: entonces solo hay una cosa, el amor, y todo lo demás seguirá. El amor es la mayor moralidad, porque hace subir la parte emocional de ti y baja la parte pensante. No hay nada malo con la parte pensante, pero está jugando el papel de maestro, lo cual está mal. La razón es buena si ayuda al sentimiento. El sentimiento debe ser el amo y la razón debe ser el sirviente. El sentimiento debe guiar y la razón debe manejar. Pero si la razón se convierte en el amo y el sentimiento tiene que seguir, estarás muerto. Porque ¿cómo puedes estar vivo solo con la razón? La vida es sentimiento. Los árboles pueden existir sin razón, pero no pueden existir sin sentimiento. Ahora incluso los científicos son cada vez más conscientes de que los árboles sienten, y sienten tremendamente. Estrellas, rocas, ríos, no pueden existir sin sentimiento. El sentimiento es su propia vida. Los pájaros, los animales, el todo, existen con sentimiento. Excepto hombre. El hombre está al revés. La cabeza se ha convertido en lo más destacado, y la cabeza ha estado reprimiendo los sentimientos. Y ha sucedido durante toda la vida de esa manera. Los políticos gobiernan, dominan, de hecho, los poetas deberían ser los guías, no los políticos. Pero así como sucede en el individuo atómico, sucede en una escala más amplia en la sociedad. Si el sentimiento gobierna al individuo, entonces los poetas gobernarán la vida, entonces los poetas gobernarán las naciones. El mundo será totalmente diferente. Si la cabeza gobierna, si la razón gobierna al individuo, entonces los políticos gobernarán el mundo, y el mundo estará constantemente en problemas, constantemente en guerra, en constante conflicto. Es bueno sentir, y si el sentimiento te rodea, entonces no hay nada de malo en pensar. Si el pensamiento sigue al sentimiento, hermoso ayuda. Es como un radar. Abre el camino para que el sentimiento siga adelante. Protege el sentimiento de los peligros. Ayuda a la sensación de saber lo que va a pasar a continuación, para planificar un poco. Es bueno. Pero bueno solo como un sirviente. Si amas, tendrás una profunda afinidad con la existencia. Los árboles te hablarán. Los pájaros comenzarán a acercarse a ti. Los animales no te tendrán miedo, no hay necesidad. El hombre crea miedo a causa de su cabeza. Con su corazón es de nuevo uno con el universo. Había un hombre que vivía a la orilla del mar que amaba las gaviotas. Todas las mañanas bajaba al mar a pagar con las gaviotas. Más pájaros llegaron a él que podrían contarse por cientos. Miles de gaviotas se reunieron a su alrededor. Saltaron y brincaron, y volaron y bailaron, y se movieron con él en la orilla.
El hombre fue aceptado por las gaviotas, porque el sentimiento es aceptado en todas partes. Ese es el lenguaje de la existencia, el sentimiento. La razón es el lenguaje de la humanidad, no de la existencia, un fenómeno local, no universal. El sentimiento es el lenguaje olvidado. Si comprendes el sentimiento, comprendes el todo. Se dice de Luckman, uno de los hombres más sabios que jamás haya nacido, es el fundador de la medicina Yunani, se dice de Luckman que iba a las plantas, a los arbustos, a los árboles, se sentaba allí, los tocaba y les preguntaba, ¿qué uso se le puede dar? ¿En qué enfermedad puede ser útil? Y se dice que descubrió millones de hierbas, con solo sentirlas. La hierba diría, sería bueno que me usaras en la tuberculosis, puedo ayudar. Esto parece un mito, una ficción, pero los científicos se han perdido. Si esto es una ficción, entonces, ¿cómo llegó a saber Luckman? Porque todo lo que sabía ha sido probado por todos los experimentos científicos para ser correcto. Y no existían laboratorios entonces, como existen hoy, no son instrumentos tan refinados, en absoluto. Si esto es una ficción, entonces surge un problema mayor. ¿Cómo llegó a saber? Y no una o dos o cien hierbas, millones. Si hubiera estado experimentando con implementos toscos, le habría tomado al menos 10 o 20 mil años descubrir todo eso. Eso parece ser más ficticio. La primera ficción parece estar más cerca de la realidad, que preguntó. Y también hay la misma historia en la India. Ayurveda, la medicina india, se basa en el mismo secreto. Esos secretos fueron revelados por las propias plantas. Pero entonces se necesita un lenguaje que sea universal y no local para la humanidad. El sentimiento es ese lenguaje. El griego, el árabe o el sánscrito no servirán. Ningún lenguaje originado en la mente es lenguaje divino. No, el lenguaje divino se originó en el corazón. El sentimiento es el lenguaje. Si empiezas a sentir de verdad y tu corazón empieza a palpitar de verdad, puedes preguntarle a un árbol, y un árbol siempre está listo para revelar su secreto. Puedes preguntarle a un pájaro, y el pájaro está listo para revelar su secreto. Puedes preguntarle a la existencia, y la existencia está lista para revelar su corazón. Ese corazón es Dios, el reino de Dios, el éxtasis, la liberación final, moksha, nirvana, como quieras llamarlo, puedes llamarlo. Llegaron a él más pájaros de los que podrían contarse por cientos. Conocía el lenguaje de los sentimientos. Es amor. Nadie le teme al amor, ni siquiera los pájaros. Y ciertamente pueden sentir más que tú porque no tienen aparato de pensamiento, ni perturbación de la mente. En Occidente ahora están experimentando con plantas. Dicen que si te acercas a una planta con la idea de arrancar las flores, solo con la idea, todavía no has arrancado las flores, si solo con la idea de que te acercas a la planta, entonces toda la planta comienza a temblar. Surge un miedo, el enemigo se acerca. Ahora han fabricado instrumentos muy refinados que pueden comprobar por qué emoción está pasando la planta. Si es miedo, entonces al igual que un cardiograma, en el papel el instrumento registra el miedo. Si vienes con la idea de regar la planta, toda la planta se siente feliz. Esto se registra, el instrumento sigue registrando que la planta está muy contenta. Riegas la planta queda saciada, muy agradecida de hecho, mostrando todo el agradecimiento hacia ti. Sucedió en uno de los laboratorios de Nueva York, de repente sucedió. Un científico estaba trabajando con insectos, y había una planta en la habitación, un cactus. Estaba trabajando con lombrices de tierra, experimentando de muchas maneras, y los científicos, en nombre de la experimentación, están torturando a muchos tipos de insectos, animales, tiró una lombriz en agua hirviendo. También estaba trabajando con plantas, y el cactus se conectó accidentalmente con el instrumento que registra los sentimientos de la planta. De repente la planta pasó por mucha ira, miedo, un estado muy violento. Acababa de arrojar una lombriz al agua caliente. La vida se muere. Una planta lo siente. Cortas una planta. Todo el jardín lo siente, porque todo está rodeado por un océano de sentimientos, por todas partes. Creas vibraciones. Cuando estás enojado, creas vibraciones. Cuando eres lujurioso, creas vibraciones. Cuando amas, creas vibraciones.
esas vibraciones son el lenguaje universal, son entendidas por toda la existencia. Se dice que cuando Buda alcanzó la iluminación, los árboles florecieron fuera de temporada. Puede que no sea una ficción, puede ser verdad. Y algún día podremos probarlo científicamente, porque si una lombriz de tierra, que no tiene nada que ver con una planta, de una especie totalmente diferente, se arroja al agua caliente, y la muerte, la tortura, la violencia, la sienten todos la planta y la planta pasa por un torbellino terrible, sacudida hasta las raíces, entonces lo otro también parece posible. Buda alcanza el nirvana, se ilumina. Una vida ha llegado a la meta. No parece demasiado ficticio que los árboles a su alrededor de repente florezcan fuera de temporada, en celebración. Si se puede sentir el dolor, también se puede sentir la celebración. Solo unos pocos pasos más y la ciencia dirá: sí, esto no es una ficción. La vida a veces es más extraña que la ficción. Es. Su padre le dijo un día: escucho las gaviotas, todas vienen a rogar contigo, tráeme algo para jugar. Ahora una idea había entrado en la cabeza. El hombre ya no era el mismo. El amor no estaba allí. El corazón no estaba funcionando ese día. Un deseo había entrado. Ahora tenía un objetivo. Había venido a la orilla del mar ahora con un negocio. Ya no era amigo de las gaviotas, las iba a atrapar, era el enemigo. Al día siguiente, cuando bajaba al mar, las gaviotas bailaban sobre él y no bajaban. Las gaviotas no pueden entender lo que estás pensando en la mente, pero pueden entender las vibraciones que estás creando a tu alrededor, y estás continuamente creando vibraciones a tu alrededor. Eres una transmisión continua de vibraciones, continua. Pase lo que pase en tu corazón, es como si alguien ha tirado una piedra en un lago. Surgen ondas, y siguen y siguen y siguen, irán hasta el final, hasta la misma orilla, alrededor. Un sentimiento surge en ti, inmediatamente ha sido arrojada una piedra en el lago de tu ser. Surge una idea en ti, surgen ondas. Van por todas partes. Esas gaviotas no saben exactamente lo que el padre le ha dicho al hijo, porque no entienden el idioma local del hombre. No saben lo que realmente sucedió, pero en el fondo aún saben que este hombre no es el mismo. Ha venido alguien más, un extraño, no el viejo amigo. Ahora ha venido con una idea. La idea no se conoce, pero en todo su cuerpo ahora no está en un letgo. Tiene alguna idea para hacer, algún plan, algún deseo. No es el mismo hombre relajado con el que las gaviotas podrían sentirse como en casa. Y este es el secreto de toda la vida, no solo las gaviotas, sino también la felicidad, la meditación, el éxtasis. Todo viene a ti cuando estás en un abandono total, en un estado de ánimo profundamente amistoso, en una actitud amorosa hacia la existencia. Cuando estás en el corazón, ellos vienen. Cuando los estás persuadiendo, y piensas que la felicidad es algo así como un derecho, que tienes que perseguirlo, de repente las gaviotas de la felicidad no descienden. Bailarán sobre tu cabeza, pero nunca bajarán a jugar contigo, a moverse contigo, a saltar y brincar. No, nunca se volverán uno contigo. No descenderán a tu ser. Sí, la felicidad es una gaviota. La meditación también es una gaviota. Éxtasis es también gaviota. La existencia solo comprende letgo. Si estás en un letgo, lo lograrás. Alcanzarás todo lo que esta existencia te pueda dar, y puede darte infinitas bendiciones. Puede darte saciedad total, satisfacción. Puedes convertirte en un Buda. La existencia está lista para dar, pero tú no estás listo para tomarla, porque estás pensando en términos de cómo arrebatarte. La existencia te da como regalos, no puedes arrebatar, no puedes conquistar, no puedes lograr. Tú ríndete, por favor. Por favor, estar en un letgo. Todo lo que es bello es como las gaviotas. Recuerda esto. No se puede hacer nada. La fiesta ya está lista, has sido invitado. Puedes entrar por la puerta principal. Pero eres tonto, estás tratando de entrar por la puerta trasera, y en la existencia no hay puerta trasera. Estás tratando de entrar como un ladrón. La puerta principal está abierta para ti, y el anfitrión está esperando en los escalones para recibirte, y tú estás tratando de entrar por la puerta trasera como un ladrón. La vida no tiene puertas traseras. No se puede robar la vida. No puede ser un ladrón.
La vida da, y da infinitamente y da incondicionalmente. Por favor, quédate solo en un let go. Deja que las gaviotas desciendan y jueguen contigo, y merodeen contigo a la orilla del mar. Todo está listo. La fiesta, el anfitrión. Todo está listo, esperando que entres por la puerta principal. No se necesita esfuerzo. El esfuerzo es la puerta de atrás. Se necesita sin esfuerzo. No escuches a Jefferson. La felicidad no es un derecho, no puedes perseguirla. Tienes que persuadirlo. Es como una mujer tímida. Hay que cortejarla, indirectamente. No vas con una mujer y le dices, me gustaría acostarme contigo. Eso es demasiado directo, demasiado insultante, demasiado vulgar. Cualquier mujer que valga la pena te abofetearía. Uno tiene que ser un poco más sutil con una mujer. Uno tiene que ser un poco más indirecto. Se necesita paciencia. Se necesita poesía. E incluso si tienes la idea en mente de ir a la cama, eso será una perturbación, eso creará una brecha infranqueable. Si la idea no está allí, entonces simplemente disfrutar estar con esta mujer. Un día te acostarás con ella, pero eso pasará. Las gaviotas descenderán sobre ti. Deja que la vida suceda, no trates de forzarla. A través del hacer, solo se logran cosas sin valor y a través del no hacer, todo lo que es bello, todo lo que es sagrado, todo lo que es divino. Suficiente por hoy.